Hola amigos, ¿cómo están? Soy Juan Calvario. Yo les voy a mostrar cómo ponerle unos tweeters al Chevy, amigos. Le vamos a poner estos pequeños tweeters en las puertas para que suenen un poquito más las notas altas de nuestra música. Esto es muy sencillo, amigos. Vamos a hacerlo. Acompáñenme. Y estos tweeters van aquí, amigos, en esta parte, pero por dentro. Pues estos me los regaló mi amigo Charlie Bimbo. Están bien chidos, miren. Que igual si gustan, pues los pueden comprar. Miren. No están muy caros. Serían como estos, unos nuevos. Ahí están, miren. Pero pues estos me los regalaron y se los vamos a poner. Para ello hay que quitar la tapa de la puerta, porque si bien los vamos a poner aquí, pero hay que jalar el cable desde la bocina, amigos. Miren, vamos a quitar esta parte. Le pueden meter aquí un desarmador o algo para hacerle aquí como que palanquita. Ya se zafa de aquí y ya después también de aquí. Ahí está, miren. Ya salió. Entonces el tweeter va aquí en esta parte. Miren, esto es muy fácil, amigos. Bueno, que estos quedarían aquí. Así. Así. Si son como estos que están más chaparritos, estos son nuevos, traen un pegamento, amigos. Simplemente le ponen el pegamento a doble cara y los pegan aquí. Ahí pegaditos. Yo en mi caso, pues ahorita voy a ver, pero yo creo que les voy a poner un poco de silicón. Del silicón con pistolita que se calienta para pegarlo a esta base, miren. A esta base. Así es. Pues vamos a quitar la tapa de la puerta, amigos. Esto no es difícil. Lo más difícil es quitar esta parte, la manija del vidrio. Pero primero vamos a hacer eso y ya después quitamos los tornillitos. Para quitarlo hay que quitar el seguro, amigos. Es como una herradura de alambre. Para ello pueden utilizar un desarmador plano o un desarmador doblado o un alambrito. Yo voy a utilizar esta cosita que tengo aquí, miren, esto, y también este. Vamos a buscar aquí, amigos, le podemos empujar así y buscamos la herradura, que sí, normalmente está de este lado, miren. Sienten el alambrito y lo empujan hacia afuera. Si no lo pueden ver por ahí, por el otro lado, igual. Pueden, miren, yo aquí ya lo estoy sacando. Ya se me chispó. Ahí está. Ahora le voy a meter este otro. Así. Tenía un desarmador doblado que fabriqué, pero ya no lo encontré. Miren, aquí se alcanza a ver ya. Aquí está. Ah, ya salió, amigos. Se cayó por aquí. Aquí está, miren. Es este, ya que salió. Es simplemente jalan esta tapita. Este va aquí, miren. Va así. Ahí está. Entonces lo pueden empujar desde por aquí. O meterle la puntita esta y lo jalan así. Y ya pueden liberar. Ahora ya que quitamos esto, vamos a retirar esta parte, amigos. Aquí tiene una grapita. Tiene que salir. Ya salió. Miren. Aquí está. Esta grapita, miren, se va aquí. Aquí lleva otra, miren, esta ya está rota, pero aquí también la lleva. Bueno, si lo están jalando y sienten que no sale, la pueden hacer hacia arriba y ya sale, se libera también de la grapa. La grapa se queda aquí y esta cosa sale, pero así jalándola para acá igual sale, amigos. Ahora vamos a quitar esta parte. Esta la podemos quitar con un desarmador plano, amigos. La hacen así palanquita, miren. A mí me gusta ocupar esta cosita para quitar grapas. Ahí va saliendo. ¿Vieron? Y una vez que sale de aquí, ya la sacan completamente, miren. Ahí está. Hay que guardarla. Y ahora sí vamos a quitar todos los tornillos, miren. Tiene muchos tornillos. Aquí tiene dos. Aquí tiene otros dos. Tiene dos aquí abajo. Tiene aquí tres. Uno, otro y otro aquí. Y este. Para que no los pierdan, como siempre le hago yo, amigos, pueden dibujar su puerta en un cartoncito. Y ahí van colocando los tornillos. Todos son de cruz. Empezamos, amigos. Miren, aquí está uno también. Lo quitan. Y yo lo voy a colocar aquí, en el cartoncito. Ahí está.
Y así vamos a quitar todos. Aquí tiene otro. Casi sale. Aquí tiene otro. Este de aquí también. Ya salió, miren. Esta cosa solo la usamos así como del ladito. Y ya sale. Ahí está, porque aquí tienen las entradas, miren. Ahí van. Y así seguimos quitando todos. Aquí tiene otro. Y ya quité todos los tornillos, amigos. Algunos ya no los tenía, como estos dos, pero ya quité todos. Ahora solo hay que quitar la tapa de nuestra puerta. Esto es muy fácil. La jalamos hacia arriba, la subimos. Miren, ahí está, ya se tapó. Listo, amigos. Aquí trae unas grapitas. Aquí va esto metido, miren, en estas cositas. Pero que se me cayó una, ahorita la saco. Y así ya tenemos acceso a nuestra bocina, miren, aquí está. Entonces hay que quitar nuestra bocinita. Igual la mía tiene desarmador de cruz. Vamos a zafarlo, amigos. Y ahora guarden los tornillitos como ven conveniente para no perderlos. Ahí está. Creo que son las originales, o no sé. Esa las tenía y ahí las sigo teniendo. Vamos a tener tres tornillos. Vamos a sacarla. Ahí está, miren. Y la voy a desconectar de aquí. De hecho, miren, ¿saben qué me di cuenta? Que no es necesario quitar la bocina. Bueno, si quieren quitarla, la pueden quitar. Yo esta la voy a zafar de aquí. Ahí está. Y ahí está. Pero ya me di cuenta que también aquí vienen los cables, miren. Qué sencillo, ¿ya vieron? Entonces de aquí mismo voy a tomar los cables para el tweeter. Y aquí estoy colocando el tweeter, amigos. Miren, normalmente tiene que ir aquí. Tiene que quedar así, miren. Ahí está, ahí se ve. Y queda muy bien. Lo que yo voy a hacer, amigos, es pegarlo directamente aquí. Ahí van a quedar pegaditos, de esta manera. Y no interfiere con esto. No topa, no estorba. Pero primero le voy a quitar el arnés. Este. Ahí está. Entonces estos cables los voy a unir aquí, amigos. Si se dan cuenta, son los que llegan a la bocina. Aquí, para saber cuál es positivo y cuál es negativo o cómo van, siempre todos los cables de bocina que tengan la rayita negra es el negativo, y el que no tiene rayita negra es el positivo. Y en la bocina, la terminal más ancha es el positivo y la terminal delgadita es el negativo, ¿sale? Para que más o menos ustedes sepan cómo van instalados, cómo va la polaridad. Que de hecho no importa, los pueden poner como quieran, pero para que queden mejor, pues así los colocan. Aquí ya estoy uniendo los tres cables, los que vienen desde el estéreo y los de la bocina junto con el nuevo tweeter. Es que no tengo chuponcitos, amigos, de los que nada más le meten el cable y se aplasta. No tengo eso, sino que con eso es más rápido. Creo que sí tenía, pero no sé dónde los dejé. Para este, es que este iba aquí, creo que se lo cortaron. Y listo, ya está el cableado, el de las bocinas y el del tweeter. Como les dije, lo voy a pegar aquí con silicón, miren, así queda perfecto. Aquí ya tengo la pistolita calentando. Ahí está, miren. Ya que lo puse ahí, le voy a poner aquí silicón alrededor. Lo pueden hacer igual con el otro silicón, amigos, con el silicón frío. Pero yo lo quiero poner con este, porque es más rápido, seca más rápido. A ver, ahí está, ahí se ve. Que seque tantito aquí para que lo siga yo poniendo en lo demás.
Ya se acabó, amigos, hay que seguirle poniendo aquí. Mi buena. Esto, esto. Ahí anda, miren. Listo. Ya quedó, amigos. Ya nada más que seque bien. Va a quedar aquí así. Ahí está. Y este cable alcanza perfectamente por acá. Les voy a poner mi bocina, nada más la quité para demostrarles cómo la pueden quitar para conectar su cableado. Si sus tweeters no traen mucho cable, amigos, le pueden aumentar un poco de cable de bocina del 22 o del 18. Yo tengo aquí cable, miren, tengo de este, de transparente, y tengo también del bicolor. Este ni lo he sacado. Bueno, pues vamos a poner nuestra bocina nuevamente. Recuerden que en las bocinas el positivo es la terminal ancha y la delgadita es el negativo. Listo. Listo. Aquí le meto un cinchito. Según le puse esta cosa para insonorizar, pero creo que no sirvió, amigos. Mejor voy a conseguir uno más bueno. Bueno, ahí está. Ya quedó, miren. Ahí está. Así para que no se cuelgue y pueda enredarse aquí. Aproveché para ponerle estos nailitos para que no se le meta el agua ni el polvo. Y ahora sí, vamos a poner la tapa de la puerta. Recuerden que estas como pestañitas, estas, tienen que entrar aquí en estas grapas. Subirlo tantito. Ahí está. Y los tornillitos aquí los tengo. Vamos a ponerle todos los tornillos. Ahora, para la manija, podemos poner primero el seguro. Miren, lo ponen. Ahí está. Ponen esta cosita así. Colocamos aquí. Y lo empujan. Ahí está. Ya quedó. Miren. Entró, ya no se sale. Ahí aseguró. Ahí está. Listo. Ponemos la cañuela. Ahí está. Ahí está, miren. Ahora esta cosita. Listo. Ahora sí, vamos a poner nuestro tweeter. Ya solo es cuestión de enchufarlo aquí. Lo conectamos. Y vamos a colocarlo aquí, amigos. Así, miren. Y listo, amigos. Ya quedó muy bien, miren. Ahí se ve nuestro tweeter. Se ve muy bonito. Vamos a probarlo. Vamos a probar, abrimos el switch, ahí está. One moment. Se escucha muy bien, amigos. ¿Se escuchan? Bocina. Se escucha bien chido, ¿eh? Lo voy a quitar por los derechos de autor. Ahí está, se escucha muy bien, amigos. La verdad sí me gustó. Para que se los coloquen al Chevy. Hay unos que vienen más chaparritos y se pueden pegar con cinta o así con silicón, como yo les puse. Quedan muy bien, escuchan, la verdad, escuchan muy, muy bonito. Disculpen que ya no les puedo poner más música, pero por los derechos de autor, amigos, solo tenemos como un poquito menos de 7 segundos o hasta 7 segundos. Pero se escucha muy bien. Así de sencillo se los ponemos. Se los ponemos al mismo cable de las bocinas. Y ahora hacemos lo mismo con el del otro lado. Y listo, amigos, espero que les haya gustado este video, que se suscriban, que tienen la campanita, que compartan los videos y nos vemos en los próximos. Igual vayan al canal, hay muchos videos interesantes del Chevy, de muchos autos, amigos.
Quedé muy contento con los resultados. Espero que a ustedes les ayude este video, amigos, y que lo hagan en su Chevys. No recuerdo cuánto cuestan, pero no están muy caros los twittercitos, amigos. Como les digo, estos me los regaló mi amigo Charlie, pero los nuevos están igual bien bonitos, así chaparritos y traen su pegamento. ¡Saludos, amigos!